Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal 11. Hola Antonella, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta por estos festejos. Así es, estamos contentos por los resultados que ha tenido Argentina en este evento deportivo a nivel mundial, así que estamos aquí celebrando. Hoy tenemos un programa especial. En la primera sección vamos a ver microciencia y el trabajo de unos investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías sobre la instalación de paneles solares en el parque industrial. También vamos a tener una nota de la semana en la que te vamos a contar acerca de un proyecto que se llama Santiago Diversidad, en la que varios ingenieros de la Facultad de Ciencias Exactas han podido agrupar el trabajo de todos los artesanos de la provincia. Como lo habíamos anticipado, vamos a comenzar con un microciencia, que es un microdocumental acerca de los trabajos de investigación que se realizan aquí en la universidad. En este caso, los investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías están incursionando en el tema energías renovables y hay mucha esperanza en este sentido para la energía eléctrica de Santiago. Así que vamos a ver microciencia. La energía, desde un punto de vista social y económico, es un recurso natural primario o derivado que permite realizar trabajo o servir de subsidiario a actividades económicas independientes de la producción de energía. Los usos de la energía son tan variados como las actividades humanas. Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin disponer de energía. Necesitamos energía para la industria, para el transporte terrestre, marítimo o aéreo, para el alumbrado público, oficinas, comercios y hogares, para la agricultura y las telecomunicaciones. Además de las energías primarias, petróleo, carbón y gas natural, que son fuentes susceptibles de agotamiento y contaminan progresivamente, existen otro tipo de energías inagotables, más seguras y menos contaminantes. Son las energías renovables, que producen electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Sin embargo, y a pesar de ser tan beneficiosas, no son muy utilizadas por nuestra sociedad. Argentina es uno de los países con más potencial para las energías renovables. Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en conjunto con investigadores, organizaciones públicas y empresas privadas del país conforman un proyecto que tiene por objeto introducir tecnologías de sistemas solares fotovoltaicos para la producción de energía solar interconectada a la red eléctrica en áreas urbanas y periurbanas, contemplando cuestiones técnicas, económicas, legales y regulatorias. Este proyecto consiste en la producción de energía a partir de una fuente de energía renovable que es la solar. Dentro de la energía solar está la energía solar fotovoltaica, que consiste en producir electricidad directamente a partir de la radiación del sol. Eso se hace con módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos son dispositivos que nos permiten hacer esa producción. A partir de radiación, obtener energía eléctrica. En el caso particular, el proyecto que nosotros estamos trabajando y que ya tenemos en funcionamiento es un sistema fotovoltaico que no acumula la energía en baterías, sino que tal como la produce, la transforma en energía alterna y la inyecta a la red, de tal manera de poder consumirla en nuestra instalación de corriente alterna de distribución domiciliaria. Para iniciar el proyecto, se han instalado sistemas piloto en diferentes partes del país con el objeto de difundir y promover el uso de la tecnología fotovoltaica conectada a red de energía eléctrica en áreas urbanas. En el caso de nuestra universidad, la instalación de paneles se realizó en la sede del Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Tenemos 20 módulos fotovoltaicos, cada uno de ellos de 240 vatios. Están conectados en dos grupos y esos dos grupos envían la energía a un tablero que se la entrega a un dispositivo que se llama inversor. Ese dispositivo transforma la corriente continua en corriente alterna y además se encarga de conectarla en el momento oportuno con la red, que es de energía corriente alterna. El proyecto este forma parte de un conjunto de proyectos a nivel nacional. Nosotros como grupo de investigación en este tema entramos a participar de un grupo más grande
que se llama Consorcio IRESUD. Ese Consorcio IRESUD se forma con la participación de instituciones públicas y empresas privadas. Este consorcio originalmente se integra con la Comisión Nacional de Energía Atómica con su división Energía Solar Fotovoltaica, la Universidad Nacional de San Martín y empresas privadas, por ejemplo Aldar, Taiko, Edenor, empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, al aporte de soluciones energéticos mediante el uso de renovables y también a la fabricación de productos o insumos que son necesarios para estos sistemas. El objetivo es establecer las bases normativas, técnicas, administrativas, económicas y comerciales para desarrollar un modelo que permita la comercialización a futuro de energía solar fotovoltaica. La utilidad de estos sistemas es que nos permiten generar energía disminuyendo los costos de consumo que son propios nuestros. Nosotros en este momento la energía que consumimos eléctrica la obtenemos desde la red. Con un sistema fotovoltaico que entregue parte de la energía que consumimos, podríamos disminuir nuestros consumos, disminuir el importe de nuestra boleta de energía eléctrica. Ese es uno de los impactos que en este momento estamos buscando que se produzca. Se piensa que con el tiempo podríamos de alguna manera seguir el camino que hicieron otras naciones en las cuales se legisló, se determinó una tarifa que contemple el aporte que puede hacer un generador particular a la red pública y nosotros en este momento estamos estudiando cómo se comporta el sistema en nuestro edificio de la sede Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas. Pero enseguida volvemos con más Portal 11. Quédate ahí.